Ya no lo pienses más. Clic al botón suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos estrenos en el canal. Da un me gusta al video y compártelo en Facebook. Doña Gerarda, ¿cómo está la cosa? Fíjese que me están diciendo los suscriptores que Lupe la vez pasada cumplió 13 años. ¿Y cómo es que hoy está cumpliendo 15? Es que usted la puso cambiada. Ah, entonces yo soy el culpable. Usted es el culpable porque la puso cambiada. Ya me... el cumpleaños de ella era, no me acuerdo qué fecha era. No, pues, doña Gerarda. Ya hoy no, hoy se declaró porque es de fecha que y nació. Y fíjese que me dicen unos amigos, ediciones. Pero es que Lupe cumplió años hace 8 meses. ¿Y por qué ahorita le va a celebrar los 15 si ella cumplió 13 y fue hace 8 meses? No, mire que hoy es el día de San Bartolo. Ayer es el cumpleaños de mi cuñada, Bartola. Y hoy es el de ella. Mire que pues esa fecha nació ella. Ajá. Fue en agosto. Pero yo lo que le quiero decir, sí, doña Gerarda, agosto, ¿eh? Quiero decirles que doña Gerarda me había dicho que el cumpleaños era el 26. Pero después... yo le dije a doña Gerarda, mándeme una foto de la partida de nacimiento de Lupe para saber si es cierto. Me la mandó y resulta que era el 25, ¿no? Pues sí, de esa fecha no es nacido. Y usted no dijo que el 26. Ya tengo el talón todavía, yo lo tengo asado. Sí, pero usted me dijo que era el 26 primero. Pero es que usted se equivocó, juez. Usted se equivocó. Usted fue estar haciendo casa. Usted se equivocó. Usted se equivocó. Imagine que, doña Gerarda, usted me había dicho que... escúcheme, usted me había dicho que era el 26. Cuando me mandó la fotografía de la partida de nacimiento, resulta que es el 25. El 26, es que... Mire, ya está equivocando. Solo... De esta fecha que estamos, es que es nacida ella. El 25 de agosto. Pero usted primero me había dicho que era el 26. Pero es que usted fue el que se equivocó. Ah, no, usted habló a mí y me echa la culpa. Le digo que... de esta fecha, así dice. Es de que don Alex se equivocó por estar trabajando en otros lugares. Tío. Ahí fue que la puso. Y usted misma no fue la que me dijo. Porque ahí está el nombre de aquella chira. Que pues imagínense, amigos. Imagínense que me había dicho que era el 26 y cuando me mandó la foto de la partida de nacimiento resulta que es el 25. Entonces ya no le entiendo a usted. ¿De qué esa fecha no es nacida, pues? Mi amiga la bailarina. Usted bailarina. Doña Gerarda, ¿y que se mueven de yo, no? ¿Y qué le dice la gente? Pero ahí les voy a pedir una explicación, que los que tienen teléfono que dejen de hablar de yo. Y no me gusta que me chingue la vida, porque yo no me gusta que soy una mujer sencilla, que yo no me gusta. Le ponemos la canción que me chingue en la vida. Pues porque pero es que no me gusta que y ya dicen que don Alex es el que se burla de yo. Mentira, él no se anda burlando. Yo no me burlo, va. ¿Qué más le dicen de mí? Uno de ellos ya dice que Gerarda. Yo les quiero tentar la cosa que don Alex ande y ustedes no se la quiero tentar. Yo todo eso dice la gente, mire. ¿Y qué más le dicen, doña Gerarda? Mira cómo se burlan de la gente de yo, mire. ¿Le quiere, yo, doña Gerarda? Echar a la boca, a la bote, hijo de puta, también. Escúcheme, ¿y qué más le dicen de mí? Mira cómo se burlan. ¿Qué más le dicen de mí? Que usted es el papá de la Lupa. Que yo soy su marido. De cuál es la gente. ¿Doña Gerarda? De la gente, voy a poner a hablar de yo. O sea, la gente dice que yo soy su marido. Pues sí, dice, ¿verdad? Que es el papá de la Lupa. No, pues ya jodimos. Ya sabes cómo somos ustedes. Ya salí papá, ni cuenta me daba yo. De cuál es la gente. ¿Y qué le dice usted cuando le dicen eso? Le digo, no es don Ale que el papá de la Lupa, ese es la... Es que él hace caridades con la gente pobre, que como está uno de mujeres solas. ¿Y qué le dicen ellos después? De mentira, tío. A ti le dijo la Lupe, un señor le dijo, pedirle a tu papá Alex, le dijo. ¿Y así le dicen? Así le dijo una persona. Ja. Y era la persona. Es que usted no les haga caso, doña Gerarda. A ti esa Chabela de Emiliano, mira cómo se burla de yo y ese Emiliano. Esa familia mía, pues se burla en esa gente. Hasta unos hijos de Emiliano son burlistos. ¿Qué le dicen? De Emiliano, mira cómo se burla para que dice usted... Y es que usted es el marido que tengo yo, viejo. Ya me hizo reír, doña Gerarda. Y yo le digo que no, viene por amigos, le digo yo. Es que nosotros somos amigos, doña Gerarda. Pues somos amigos porque... Doña Gerarda. Usted es mujer sola. Escúchame. Ayuda. Nosotros somos amigos, pa. Pues sí, somos amigos. Ya ven, es que nosotros somos amigos, entonces no la molesten a doña Gerarda. Y ahora que a nosotros te alejo, dice la Gerarda, hasta marca le está. A pedirle a Marco, me lo trajo para mi cumpleaños, le digo yo. Ajá. Que me hizo para antes del mes de sí. Abril. Sí. De 10 de abril es mi cumpleaños, pero ya me pasó en seco. ¿Se pasó en seco? Me pasó en seco, pero al otro año. No, pero hoy va a ser barriga.
¿Qué? Se me ve como el Frank que se tapona en la panza porque ven que es gordo y bien galán y ya es lo mismo que sea uno, como le hacen la panza más cara. ¿Verdad? Ajá. Bueno, mis amigos, aquí tenemos a mi amiga la bailarina, que esta amiga le entra con todos los poderes. Hoy está lista. Y saludar a mi familia. Doña Gerarda, hoy está lista para bailar. Y uno sí, usted está lista para bailar. De... Sí, no bailo. Dávila, para no metías tú un pie a un hoyo allá afuera. No, porque no es que no puedo. Entonces ya más tarde van a ver bailando a mi amiga la bailarina, a doña Gerarda. Ya más tarde la van a ver bailando y Lupe va con todo también. Doña Gerarda, usted no le haga caso cuando la molesten. ¿Qué más le dicen? Doña Gerarda, la bailarina, le dicen. Viera, toda esa gente, todos se unieron por WhatsApp. Y se burlan de yo y se burlan de mi papá, viera cómo me sale. Es que usted no les haga caso. Mire, cuando la gente se pone a decirme así, lástima que no tengo teléfono para hacerles tonteras también, porque yo no. Doña Gerarda, pero es que mire, escúcheme. Escúcheme. Uh-huh. Ellos la miran a usted ahí. Entonces usted todo lo que dice aquí, ellos la van a ver allá en el teléfono. Entonces dígale usted lo que quiera. Que dejen de hablar, que miren que yo soy una mujer pobre, que dejen de andar hablando de yo, mire, yo cuando ellos se ponen a hablar de yo con los teléfonos, yo me agarran los nervios. Me agarran los nervios y me pongo bien mal del estómago. Doña Gerarda, pero hoy sí va a bailar. Ah, a ver, porque no pasó con una ambulancia, mire. Ah, y yo que dije, mi amigo. Anoche no pude dormir. ¿A qué hora se levantó hoy? La mañana, ya aclarando, amaneciendo. Mm-hmm. Me he quedado enferma. Y Lupe está alegre por cumpleaños, va. Así es. Quiero decirles, amigos, que nos disculpen, ¿verdad? Que la fiestecita es sencilla, mis amigos. ¿Por qué? Hoy no se puede hacer reuniones grandes. O sea que nosotros solo trajimos un pastelito, ahí una comidita, fresquito, y solo los vecinos, solo aquí doña Gerarda. También invitamos a la vecina. Fíjate que muchos me preguntan, ¿quién es la vecina? Ya la vamos a enfocar cuando venga. Argentina. Sí, ella es la vecina, entonces ya la vamos a enfocar. También va a venir Efrén. Doña, va a venir Efrén, la niña Ruth y Darling. Todos son ellos, pero es que se ven a burlarse de ellos. No, a bailar, ¿verdad? Tienen que usted es un calmante, porque no me gusta que se burlen de uno aquí. Y no, doña Gerarda, ¿cómo está la cosa para que usted se eche una bailada con Efrén? No, usted no. Vaya, usted con él. Doña Gerarda, ¿cree que se eche una bailadita con Efrén? No, usted. Ah, ya la vamos a ver bailando a mi amiga, la bailarina. Bueno, quiero decirles, amigos, vamos aquí hacia la parte de afuera nuevamente. Ya vimos a doña Gerarda, por ahí ya metió todas las botellas que sacía aquel día, ya las tiene otra vez allá adentro. Ay, que doña Gerarda, yo sacando todo lo que tiene y ella entrando. Yo creo que ya casi estamos terminados este segmento. En el siguiente segmento va a salir Lupe. Ya, frente a cámara. Quiero decirles, amigos, que a Lupe le trajimos un vestido. Le traje zapatos, unos tacones. Va, ¿qué opina usted? Pero ya digo que quería de esos tenes, pero con el zapato. Allá la traigo despacito yo porque esta vez me quedé pecando. Y ahorita se está listando. Quiero decirles que ahorita. Vengan aquí, doña Gerarda. Quiero decirles que ahorita Guadalupe se está listando. Ya en el siguiente segmento va a salir frente a cámaras para que la podamos ver. Entonces, doña Gerarda, ya. ¿Cómo mira que quedó Lupe con esa vestimenta que le trajimos? ¿Con ese vestido? Está que. Está bonita, pues. Quedó cheque, va. Quedó cheque. Bueno, con esto estamos llegando a la parte final. Quiero decirles, amigos, que se vayan preparando porque en el siguiente segmento vamos a presentar a Lupe. Para mi prima Tina y mi primo Elmer. Todas las familias que están allá, la Teófila, Ginen, los dos Ginen. Y la familia de Teófila, pues, de Teófila y todas las familias allá. Ajá. Que se cuiden mucho, y los hijos de una Telvina, bueno. Los hijos de doña Leja, que ya día me están mandando un poquito a mí también, que se cuiden mucho a todas las familias que están por allá perdidos, que no les vaya a pegar esa enfermedad. Bueno, ahí teníamos a doña Gerarda, estuvimos viendo, doña Gerarda y se siguió echando el champú para los piojos aquel día. Tiempo, ya no tengo nada. No, ya no me pica las ¿Que ya no tiene champú o piojos? No, las casteras, pero ya no me rasco. ¿No eran piojos? No. Ah, yo pensé que eran piojos, ¿no? No, qué puta, son las capas, la cabeza, las canas. Ah, va. Ya estoy viejita, ya pues, tengo 50. Pero bailarina como nadie.
Bueno, regresamos en unos momentos ya con Lupe. La amiga, la bailarina está lista también para la pachanga. Saludos cordiales y regreso con más.